Buenas a todos. Aquí Marcelo Bolchev para hablarles del monumento más emblemático de la Unión Soviética y de la actual Rusia. La Madre Patria. Haré un breve resumen. La Madre Patria es también conocida como la Madre Patria Llama. Este monumento está ubicado en la ciudad de Volgogrado, Rusia. Al momento de su finalización, era la estatua más alta del mundo. Aún más alta que la Estatua de la Libertad de Nueva York. Forma parte del complejo escultórico monumental de Mamayev Kurgan, erigido para honrar a los valerosos defensores de la ciudad de Stalingrado. El complejo memorial en el que se encuentra ubicada la estatua de la Madre Patria cubre un área de 10 hectáreas sobre la colina o túmulo de Mamayev, a orillas del río Volga, en la ciudad de Volgogrado, antigua Stalingrado. A sus pies se encuentra la llama de la gloria o fuego eterno, en honor a los caídos cuya memoria vive siempre en la Madre Patria que defendieron. Esta estatua se basa principalmente en la personificación de la Madre Rusia, aunque también es una verdadera interpretación de la victoria de la Unión Soviética sobre el nazismo. La construcción del monumento comenzó en 1959 y se terminó en 1967. Y ha recibido dos restauraciones importantes en los años 1972 y 1986. De una altura de 85 metros. Está compuesta de 5.500 toneladas de hormigón y 2.400 toneladas de metal. La espada que levanta la madre mide 33 metros y pesa 14 toneladas. Mientras que la parte suspendida del echarpe pesa 250 toneladas. El espesor del hormigón que cubre la estatua no pasa de 25 a 30 centímetros, siendo asegurada la rigidez del conjunto por una compleja estructura de cables internos. La espada era originalmente de acero inoxidable y hojas de titanio, pero su debilidad al viento motivó que fuera reemplazada en 1972 por una nueva estructura. El museo también muestra armamento usado por la URSS después de la Segunda Guerra Mundial. En el muro de las esculturas, se representa la valiente defensa de la ciudad de Stalingrado, los horrores de la ocupación nazi, la lucha de los partisanos y la victoria final. El museo abrió el 9 de mayo de 1981, siendo una de las atracciones turísticas más importantes del país, con más de 300.000 visitas al año. Su nombre en ruso significa el túmulo de Mamai, y se supone que allí fue enterrado el comandante de la Horda de Oro en 1370. Aunque no hay evidencia científica de que esto sea cierto, se edificó para inmortalizar la más cruenta de las batallas en la historia humana, en recuerdo de todos los que perdieron la vida en la batalla de Stalingrado en 1940 y 1943. Más de 2 millones de seres humanos, considerando soldados de ambos mandos y civiles. La ubicación precisa de la estatua de la Madre Patria sobre el túmulo de Mamayev Kurgan señala el lugar en que se celebró la victoria de la batalla de Stalingrado, un punto estratégico importante del que los alemanes querían desesperadamente su control, que los soviéticos defendieron ferozmente. Después de la guerra, el gobierno soviético, en reconocimiento a la victoria de Stalingrado, creó las condiciones necesarias para erigir el monumento a Stalingrado y se erigió en la colina de la victoria. Uno de los jefes del mando soviético durante la batalla, Vasily Chuikov, está enterrado en el monumento. También se encuentran enterrados allí otros valerosos defensores de Stalingrado, como por ejemplo Vasily Grigorievich Zaitsev, el francotirador que más bajas causó al enemigo en el curso de la batalla, quien pidió ser sepultado en la colina de Mamayev. Este complejo conmemorativo es una de las atracciones turísticas más grandes del sur de Rusia, y sin duda una de las atracciones más populares de la ciudad. El colosal monumento recuerda a los visitantes no solo la victoria soviética, sino la valentía de los hombres y mujeres que lucharon y murieron durante la intensa batalla. Gloria eterna para ellas y ellos. Bueno, camaradas, este fue un breve resumen de lo que significa este monumento. Es sin duda alguna el más importante por su significado. Toda la gloria está representado en él. Ahí habitan los héroes que no solo expulsaron al enemigo nazi fascista de la que, para nosotros, seguirá siendo siempre Stalingrado, sino que además liberaron al mundo de la mayor amenaza de la bestia en la historia.
es más que un monumento. Es la madre patria que arropa y arropará por siempre a sus hijos. Victoriosa, ella nos dice que somos invencibles. Muchas gracias a todos y hasta nuestro próximo encuentro. Nuestra madre siempre se vestirá de rojo. Nuestra madre nos enciende la memoria histórica. Nuestra madre no olvida a sus hijos caídos. Y les dice a los nacidos y a los que están por nacer, que volverá a encenderse la llama. Que los derrotados le temen. Porque nacimos para vencer. Y no para ser vencidos.